¿Cuál es el carácter, el espíritu, el horizonte de esa palabra? No exactamente, porque no se puede hacer una definición, no es exactamente eso, sino ver el contexto, cómo ellos mismos, digamos, qué sentido tenía esa palabra. Eso es, ese es el asunto. Pero después hay un cambio drástico, y ese cambio drástico, en tanto, estas personas son científicos, o sea, científicos que en lugar de traer probetas o hacer cálculos matemáticos, tratan de interpretar con absoluta rigurosidad determinados datos. No piensen que las ciencias se definen por la exactitud. Las ciencias se definen por su rigurosidad. Hay ciencias exactas y ciencias que no pueden ser exactas porque su objeto no es susceptible de cuantificación. ¿Sí? Entonces, un fenómeno cultural como esto de la aparición en el mundo griego de la idea de un alma de naturaleza inmortal y de carácter divino, tiene que tener debe haber algún rastro de cómo es que eso se dio. Bueno, esto es lo que hacen tantos, ¿no? Entre otros, Dodds, entre otros, el primero fue Rode. Rode fue el que dijo, bueno, a ver, ¿cómo es que aparece esta idea? ¿Dónde encontramos los signos? Una tarea un tanto detectivesca, ¿no? También. Bueno. A ver si seguimos. Bueno, acá estábamos aquí. Primera conclusión y comienzo de su tesis. Fue aquí donde el nuevo esquema religioso hizo su contribución decisiva, preñada de consecuencias para el futuro. Al atribuir al hombre un yo oculto de origen divino, rompiendo así el equilibrio entre el cuerpo y el alma, introdujo en la cultura europea una nueva interpretación de la existencia humana. La interpretación que llamamos puritana. ¿De dónde vino esta concepción? Desde que Rode la llamó una gota de sangre ajena en las venas griegos, en las venas de los griegos, los eruditos no han dejado de otear el horizonte buscando la fuente de esta gota ajena. La mayor parte de ellos han dirigido su mirada hacia el oriente, a Asia Menor o más allá. Personalmente, me sentiría inclinado a empezar mi búsqueda en otro sector. La complejidad del texto de Rode implica que habría que leerlo dos, perdón, del texto de Dodds es un chiste, habría que leerlo dos o tres veces, ¿no? Risas, claro está entonces que la búsqueda de Dodds, que aclaremos, consiste en establecer con toda la precisión que la escasez de fuentes lo permita, en qué sentido la cultura chamanística es el eslabón perdido entre las frenéticas celebraciones dionisíacas y la circunspecta y ensimismada práctica pitagórica. Tomando a esta última como emblemática de esta nueva concepción que ocupó un lugar en Grecia a fines del siglo sexto y comienzos del quinto. Prácticas asociadas al chamanismo, soledad y ayuno, cambio psicológico de sexo, entrar a voluntad en un estado de disociación mental que no implica ser poseído por un espíritu ajeno, sino por su propia alma. Esto es muy importante. Antes uno era un endemoniado en el sentido etimológico, o un entusiasta. Uno era poseído por, aquí es que el alma por sí misma busca, sale, o sea, no es una instancia pasiva, sino una instancia activa. Abandono de esta voluntad, o sea, está lo que se llama la separación del cuerpo del alma. Viajes a partes lejanas, en ocasiones al mundo de los espíritus. Bilocación, estar en dos veces a la vez en distintos lugares. Y la adivinación. Bueno, esto Rode lo había señalado que en esos estados de, no sé cómo llamarlos, de exaltación,
el espíritu se vuelve predictivo, ve el futuro, ¿no? La poesía religiosa y la medicina mágica, que le hacen socialmente, la hacen socialmente importante, se convierte en depositario de una sabiduría supranormal. Los iatromanteis, ¿no? Videntes o curanderos, iatros es curar, y manteis viene de mantía, recuerden que esta palabra es muy importante, porque es de alguna manera una sabiduría a la que le deberíamos agregar un cierto matiz esotérico, ¿no? Esto es raro porque de ahí viene la palabra matemática, que parecería que de esotérico en apariencia no tiene nada. Se señala que estas apariciones estarían asociadas al norte, Escitia, Siberia. Estos son los testimonios. Avaris, montado en una flecha como las almas, no consumía alimento humano, desterraba las pestes, predecía terremotos, componía poemas religiosos y propagaba el culto a su dios nórdico, el Apolo Hiperbóreo, en el norte. Aristeas, un griego del mar de Mármara, el mar de Mármara es el que está entre el mar Negro y el mar Egeo, ¿no? Entre los Dardanelos y el Bósforo, que relata sus excursiones psíquicas, el poder del trance y la bilocación, Hermótimo de Clazomenes, bueno, Epiménides, 57 años dormido. Bien. Esta es una enumeración como diciendo, bueno, aquí tengo yo los testimonios para poder yo elaborar esta mi tesis, ¿no? Bueno, esto de Epiménides lo vincula con la norteña Tracia, los griegos solo tatuaban a los esclavos. La saga de Epiménides hace pensar que los griegos tenían noticias del largo retiro, que constituye el noviciado de un chamán. Acuérdense que la palabra noviciado, nosotros la habíamos asociado con lo que se llama la incubatoria, o miseria de chamán. Mántica incubatoria a ese proceso previo a la prueba que hará o no que alguien se autoestablezca en otro estrato de la sociedad, ¿no? Y que teníamos nosotros la versión actual de la mántica incubatoria, que es retirarse a un lugar determinado y ponerse a estudiar. Esa es la réplica profana actual de lo que sería la mántica incubatoria, ¿no? Esta tarea sobre uno mismo que implicaría una transformación, porque claramente lo que se está pidiendo de uno mismo cuando ingresa a la universidad es transformarse en otro, no en el sentido de una transformación radical, pero sí, justamente, y este es el milagro del conocimiento, que uno puede o tiene el poder de transformarse en un tiempo relativamente corto. Piensen ustedes lo que tardan los animales en evolucionar, millones de años. Nosotros podemos hacerlo con este, no quiero llamarlo instrumento, pero con esta posibilidad que llamamos de inteligencia o el conocimiento de transformarnos, ¿sí? Bien. Eso me hace pensar en la frase de Aristóteles que dice, la mente es de alguna manera todas las cosas, ¿no? Bien, de todo esto, esta es cita textual de Dodds, de todo esto parece razonable concluir que la aventura, la apertura en el siglo VII del Mar Negro al comercio y la colonización griegas, introdujo a los griegos a una cultura fundada en el chamanismo, enriqueció por lo menos con algunos rasgos nuevos notables la imagen griega tradicional del varón de Dios. Se llama que Theios Aner, creo que lo pone en griego. Estos elementos resultaron aceptables para la mente griega, como lo había hecho antes la religión dionisíaca. La experiencia religiosa de tipo chamanístico es individual, no colectiva, pero apelaba al individualismo creciente de una época para la cual ya no eran del todo suficientes los éxtasis de Dios. Bien, esto que nombrábamos antes,
como este fenómeno propio de la polis, de una acentuación de la posibilidad de esto que llamamos individuo. O sea, son todos como sugestiones que por ahí vienen de diferentes fuentes, pero que pueden después corroborarse en una hipótesis. Bueno, este es el chamán de los chamanes, ¿no? Aunque sabemos que de su vida la mezcla de mito e historia es totalmente imposible de dilucidar, ¿no? Sí sabemos de su existencia y de su importancia. Después, cuando volveremos, o mejor dicho, acentuaremos el asunto pitagórico cuando estudiemos a Platón, ¿no? Porque para muchos el platonismo no hubiese sido sin la influencia pitagórica. Hay otro chamán griego importante que indudablemente sacó consecuencias teóricas e indudablemente creyó en la reencarnación, Pitágoras de Samos. Samos es una isla que está cerca del Asia Menor. Hay una frase que me ha quedado grabada respecto de Pitágoras que dice: fue el primero que estableció con la totalidad un vínculo controlable. Me pareció brillante porque ¿a qué llamamos vínculo controlable? Que la relación con lo absoluto, con la totalidad, con lo divino, siempre tenía un carácter de cierta perturbación, de cierta conmoción, de cierta transmutación. El carácter controlado es la matemática. Esto es, cuando los pitagóricos o Pitágoras descubren que pueden describir de un modo riguroso y exhaustivo algo que ocurre en la realidad espacio-temporal, como es el tema de la relación del tamaño de las cuerdas de la lira con el sonido, y eso lo pueden describir matemáticamente, mentes perspicaces como la griega diría: ah, entonces la legalidad que rige mi pensamiento, o un aspecto de mi pensamiento que hoy llamaríamos matemática, y lo que sería la legalidad que rige el comportamiento de los entes que existen fuera de mí, en el espacio temporal, la única posibilidad es que hay una única ley a descubrir que regula ambos comportamientos. O sea, la matemática no es una cuestión mental, sino que la matemática, después lo veremos con Kant con mucha mayor profundidad, la matemática forma parte, es un aspecto de una legalidad universal que todo lo rige, ¿no? Lo que dirá Heráclito después, aunque no tenga nada que ver con la matemática. Porque matemática, como decíamos, de la palabra del verbo manzanei, que significa poder aprender, saber aprender, un mathates es un discípulo, manteion en griego quiere decir oráculo, ¿no? Hay todo un amplio ámbito de sentidos que abarca esta palabra, pero todas con un tinte esotérico. Como yo les decía el otro día, en castellano tenemos la quiromancia, que es el arte de la lectura del destino de cada uno que está inscrito en las manos. Geiros es mano y mantía es ese saber, pero no le podemos quitar este tinte esotérico, misterioso. Bueno, de ahí esto de que la matemática no era lo que es hoy un saber, como casi todos, ¿no?, público. La matemática era un saber sectario, esotérico, que correspondía a el secretismo de la secta. Bien, la hipótesis de que tal doctrina la tomase el propio Pitágoras de los órficos es dudoso para Dodds. Hablo de la reencarnación. Aduce que su prestigio podría asentarse en que hubiese creado su doctrina y que no la hubiese copiado de los órficos. Porque la otra hipótesis es que haya venido de la India, donde, como decíamos antes, es moneda corriente, la idea de la transmigración. Sabemos que Pitágoras fundó una especie de orden religiosa,
una comunidad de hombres y mujeres cuya regla de vida estaba determinada por la esperanza de vida venida, ¿no? De ahí esto que decíamos, el cuidado de sí, podemos decir, se inaugura con los pitagóricos, de un modo estricto, como una disciplina institucionalizada, ¿no? O formalizada. Otro personaje relevante al que se refiere Dot es Empédocles de Agrigent. Después de él, las funciones de Maui, naturalista, poeta y filósofo, predicador, curandero y consejero público, se escinden definitivamente de lo que será el filósofo. Cosa que ya está en Parmenides y el Heráclito. Lo que hasta ahora es sugerido es un intento de genealogía espiritual que empieza en Escitia, cruza el Helesponto a la Grecia asiática. La Grecia asiática es el Asia Menor, ¿no? Hoy, Turquía. Se combina quizá con algunas reliquias de tradición minoica superviviente en Creta, emigra al extremo oriente con Pitágoras y tiene su último representante destacado en el siciliano Empédocles. Ese extremo oriente para mí es un error, el extremo occidente, porque Pitágoras, donde funda su comunidad, es en Calia, en el sur de Italia, en la ciudad de Crotón. Estos hombres difundieron la creencia en un alma, o yo separable, que mediante técnicas apropiadas puede retirarse del cuerpo aún durante la vida. Un yo que es más viejo que el cuerpo y que le sobrevivirá. Pero en este punto se presenta a la mente una pregunta inevitable. ¿En qué relación se encuentra esta evolución respecto de la persona mitológica llamada Orfeo y respecto de la teología conocido con el nombre de Órfica? Bueno, aquí lo que les puse es una conferencia que dura un rato largo, como es más de una hora, de la Fundación Juan March. Les recomiendo enfáticamente todas las conferencias de la Fundación Juan March. Son todas dadas por hombres notables. Son todas clarísimas, muy bien presentadas, el lugar es maravilloso. Bueno, hay un montón, ¿eh? Fíjense, hay más de 200 conferencias. Y de todo, hay de todo, ¿no? El otro día escuché una sobre Goethe, de una mujer realmente extraordinaria. Bien, sigamos. ¿Le parece que la deriva desde el dionisismo a la creencia en la inmortalidad del alma fue demasiado clara, demasiado espontánea, demasiado elocuente, si se le asigna como único origen la transfiguración órfica del dionisismo? Parecería que el primer paso de la transformación del dionisismo en algo que tuviese que ver con cofradías, con asociaciones, que a su vez postulan institucionalmente normativas para esta otra vida, son los órficos. Pero como dice en un momento, en una época yo creía tal cosa, es una enumeración, ¿no? Que había un evangelio órfico, que había esto, que había lo otro. Hoy no estoy seguro de nada, ¿no? O sea, los órficos, dado su carácter de cofradía, ¿sí?, y seguramente de conocimientos que no se publicitaban, no se exteriorizaban, siguen teniendo para nosotros un carácter misterioso. Pero todos los nombres, ¿no? Entonces, en último análisis, no es que niegue la influencia órfica en esta novedad en el mundo griego, pero hay que dejar intervenir un factor que no fue debidamente examinado, con el agravante que las noticias que se tienen del orfismo, por lo menos en la época en que se escribió este texto, son fragmentarias y confusas. Dodds propone una serie de argumentos que se vinculan con las fechas de los testimonios, tendiendo a asimilar en algunos casos al orfismo con los pitagóricos. Pero lo que él señala es la novedad que se expresa en determinados rituales que no parecen ser comunes con los órficos. Esto último lo expresa Dodds así. Hemos visto, al menos tal espero, cómo el contacto con las creencias y prácticas chamanísticas podría sugerir a un pueblo pensador como los griegos
los rudimentos de una psicología de esta índole, como la noción de una excursión psíquica durante el sueño, o el trance podría agudizar la antítesis alma-cuerpo, como el retiro chamanístico podía suministrar el modelo para una asquesis, ejercitación, deliberada para un entrenamiento consciente de las facultades psíquicas mediante la abstinencia y mediante ejercicios espirituales. Como los relatos de chamanes que se desvanecían y que reaparecían podían estimular la creencia de un yo mágico o demoníaco indestructible. Desde un punto de vista práctico, o sea, de los efectos o los buenos efectos que tenía o que habría tenido esta concepción, dice: moralmente agregados, la reencarnación ofrece una solución más satisfactoria al problema de la justicia divina de fines de la edad arcaica que la de la culpa heredada o la de un castigo post-mortem en otro mundo. Cuando habla de la culpa heredada, es lo que se llama esto de culpa vicaria, esto que hablábamos de Edipo, de Teseo, o sea, esta idea de que hay una transgresión en el origen, pero que se reproduce en, o como un destino trágico en los que siguen en esa, en esa familia, digamos, ¿no? Lo importante en lo que concierne a la gravitación de estas nuevas ideas en el mundo griego llevó aparejado un giro de notorio interés e importancia. La salvación pasa a ser más una cuestión de pureza más que de justicia. De ahí de la catártica. La palabra catarsis en griego quiere decir purga, ¿no? Que pasado, digamos, del aspecto corporal, pasa a una cuestión de purificación. Por ejemplo, algo que no dijimos respecto de la tragedia es que Aristóteles dice que la tragedia es de alguna manera una suerte de terapéutica colectiva en la cual los individuos, a través de la conmiseración y el temor, esto es, conmiseración y temor por lo que sucede en la escena, hace que esas pasiones de un modo preventivo sean inhibidas, esto es, el arte trágico para Aristóteles tenía, como digo, un sentido terapéutico, o si ustedes quieren, una suerte de terapéutica colectiva, ¿no? Y eso es una catártica, ¿no? Esa es la palabra, eso quiere decir catarsis, ¿sí? De ahí que la catártica que acompaña a las disciplinas que buscan liberar al alma del cuerpo. La justicia pertenece más al mundo de los poloi, los muchos, o sea, los pitagóricos que tenían esta tendencia a excluirse de la comunidad llamaban apoloi. La A en griego es muchas veces, como en castellano, negativo, o sea, es la negación de lo que sigue, como anormal, ¿no? Bueno, los apoloi es una suerte de contraseña de los pitagóricos para, digamos, saberse diferentes de la muchedumbre, ¿no? La justicia pertenece más al mundo de los poloi, los muchos, al mundo de la polis, y ellos claramente, me refiero a los pitagóricos, desprecian la vida de la comunidad y viven refugiados en sus monasterios, recluidos y orientando sus afanes al estudio de la matemática, los matemáticos, y los soteriológicos, acusmáticos, los que escuchan, que ponen su afán en su salvación. Esto no quiere decir, es cierto que hay dos, como dos caminos que se estudian en la secta pitagórica. Uno lo llamaba los acusmáticos, como diciendo que ellos tenían más interés en la cuestión de la salvación del alma, y los matemáticos que eran más bien investigadores de todo ese mundo misterioso de la matemática. Ustedes saben que ahí, pues cuando lleguemos a los pitagóricos, veremos toda una serie de descubrimientos de ciertas armonías numéricas que son verdaderamente sorprendentes. Debe tenerse en cuenta que los muchos en la ciudad de Crotona, que es donde estaba la secta, que había estado gobernada por los pitagóricos, terminó en una masacre y en la dispersión de los sectarios pitagóricos. Concluye Dodds:
si la tradición es exacta, en este punto el puritanismo no solo se originó en Grecia, sino que la mente griega lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver si la pego con esto. Bien. Bueno, con esto hemos terminado. ¿Estamos todos ahí? ¿Nos estamos viendo todos? No sé si tengo que tocar. ¿Estamos todos o no? No, somos 7. ¿Hay algo que debiera tocar? No, porque se fue una compañera que dijo que tenía que ir a trabajar. No, pero acá, sí. Pero acá me dice que somos 7. Claro. No. Está bien. Éramos 7. Ah, que quizás no. Fuera computadora encendida. Bueno, como ven, esto es muy interesante. Fascinante casi. Pero para nosotros, lamentablemente, es un puente entre diferentes asuntos. Lo que sigue es un texto de Bernard, que es el más largo de todos. Es un poco dificultoso, pero nosotros no tenemos que ir a lo que realmente nos interesa. O sea, ¿cuál texto dijo, profe? Bernard, del mito a la razón. El libro es un capítulo de un libro. Que lo debo tener por aquí. Bueno, no lo veo. Pero tenemos el PDF. ¿Por qué lo puse ahí a Bernard? Primero porque Bernard es de todos el más conocido de los helenistas actuales, uno de los más famosos. Pues, no, creo que está vivo. No, Detien está vivo. Detien creo que no es. Bernard creo que murió, pero no hace mucho. Pero es uno de los más citados. Y lo que hace es una conclusión de todo esto y comienza con el próximo paso. O sea, comienza con el tema que debemos introducir o debo introducir, que es la aparición del pensamiento. El pensamiento no aparece en lo que hoy es Grecia, aparece en el Asia Menor, en la ciudad de Mileto, que está más o menos como al sur del Asia, de Turquía sería, ¿no? Pero siempre sobre la costa. En esa ciudad, un individuo llamado Tales de Mileto responde a aquellas preguntas que tradicionalmente contesta el mito con una fundamentación racional. Ese es como el acta de nacimiento de esto que llamamos razón y que tiene su expresión más elocuente, casi pavorosa, en la ciencia. Lo que hizo Tales de Mileto es un gesto que, por supuesto, él no tenía seguramente conciencia de los efectos que tendría, que es atribuir a los fenómenos una causalidad proveniente del orden de los fenómenos. O sea, excluye de aquello que es observado como naturaleza toda intervención extranatural, ¿no? O sea, como diciendo, el ejemplo más burdo es, bueno, no le voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo erudito. En la tragedia que se llama Las Troyanas de Eurípides, hay un momento en que se está Hécuba es la reina de Troya, tomada ya por los aqueos, o sea, por los griegos, y está Helena. Entonces Helena dice, no fui yo, fue Afrodita la que, seduciéndome, hizo que me enamorase de Paris y condujera a los hechos a estas terribles consecuencias, ¿no? Y Hécuba le dice, no, fuiste vos y tus bajas pasiones. Como diciendo, ahí tienen ustedes claramente cómo se dividen dos épocas. Por una parte, la atribución a la divinidad de ser la causa de los fenómenos que ocurren
en la naturaleza, en la física, en la vida de las personas, o la otra concepción que dice, no, vos lo que hiciste fue decidir según tu propio deseo e interés, y vos sos responsable de haber producido este desastre. O sea, fíjense que hoy tenemos resonancia en la jurisprudencia cuando dice, bueno, la emoción violenta, la embriaguez, o la, digamos, el estado de estar drogado, es un atenuante. No es un... Bueno, eso sería lo que dice Elena. No fui yo, fue Afrodita. ¿Sí? Bueno, podemos decir que el acta de nacimiento de esa concepción que atribuye la causalidad de los fenómenos a causas fenoménicas, no extrafenoménicas, tiene su lugar y su fecha de nacimiento en la ciudad de Mileto y en un individuo llamado Tales, que todos conocemos porque, si mal no recuerdo, en primer año, en geometría, lo primero que nos enseñan es el teorema de Tales. ¿No, Martín? ¿O sí? ¿Juan Carlos? Ustedes no sé. Ustedes están más cercanos. No sé si en tercer año, creo que tuve, soy bachiller con orientación docente, en el secundario lo terminé hace 1000 años, así que no tuve nada, no recuerdo haber tenido nada de eso. ¿Teorema de Tales? Yo siempre fui muy mala igual para las matemáticas, por eso todo lo que dijo antes me dejó pensando, profe, porque nunca fue mi fuerte. ¿Se acuerdan de...? Yo lo hice hace 3000 años. Sí, yo en otra época, en otra era. El teorema de Tales era como el caballo de batalla de la geometría. Que yo me acuerdo en primer año, lo primero que nos enseñaron fue el teorema de Tales. Que si ustedes no saben, pero lo pueden buscar, en YouTube debe estar la canción de Lelu Tie que se llama El teorema de Tales. Del primer álbum de Lelu Tie. ¿Sí? Que dice, si tres o más paralelas. Bueno, vieron chicas, ustedes se encuentran con nosotros y se les abre un universo insospechado. Pero por supuesto, eso es la magia, la magia chamánica de todo esto, chamanística. Profe, le cuento que a partir del 2011 esto ya no lo dieron. Porque ¿ah, no? ¿Ah, no? O sea que Tales... lo vamos a revivir nosotros. Claro. Yo estoy cruzando matemática y física, aparte. Ay, así que vida. Yo lo estoy viendo actualmente. Ah, ¿lo tenés a Tales? Sí, yo lo estoy viendo. Hay un libro de Egerland. Egerland les voy a contar. Bueno, ya se nos termina, tenemos 5 minutos más. Egerland, y para los que puedan estudiar filosofía, funda una cátedra que fue famosísima, de filosofía antigua. Y yo lo tuve de profesor, y era realmente deslumbrante. Aunque no era una persona muy fluida, era un sabio como los de antes. Me acuerdo que a los teóricos había 7 alumnos. Yo, es una cosa que no podía creer en ese momento, porque las clases se grababan. Entonces, ¿cómo se grababan? La gente no iba al teórico y solamente iba a los prácticos porque eran obligatorios. Eso creo que cambió. Y me acuerdo que daba clase y daba la tragedia y representaba a los personajes. ¿Sí? Y decía, somos pocos pero exclusivos. Decía, ¿no? Porque éramos 7, no me olvido más de eso. Y tiene un libro que se llama El origen de la matemática en Grecia. Además de ser el traductor, él tiene, si lo consiguen, la edición de Eudeba, del Fedón, comentada por él, es extraordinaria. Nosotros cuando hicimos griego 3, porque en mi época no solamente griego era obligatorio, sino que lo hicieron anual, el tema de todo el año fue la traducción del Fedón, ¿no? O sea, tradujimos todo el Fedón. Pero basándonos, claro, en Eger. Pero además de eso era una cátedra que no solamente se dedicaba a dar clase, sino que era una usina de trabajo.
de producción de libros, traducciones, lo que debiera ser una cátedra, ¿no? Una cátedra tendría que ser eso, no solamente dar clase, sino producir, producir. Bueno, él lo consiguió y tenía a Olivieri, como después se pelearon, pero la cátedra sigue hoy, de algún modo ese espíritu permanece en la cátedra de filosofía antigua. Bueno, le digo esto porque creo que el libro este de el origen de la matemática en Grecia está digitalizado, y si tienen interés se los... Sí, igual, profe, es un librito chiquito, ¿eh? Sí, está en Udeva. Sí, sí. Tiene el otro muy bueno, el de El sol, la línea y la caverna. Sí, ese también, muchos. Ese también lo tengo digitalizado, si quieren, después. Cuando lleguemos a Platón, ese está como lectura obligatoria. De las tres alegorías. ¿Sí? Y después tiene un libro sobre los orígenes del pensamiento griego también. Ese no sé si está digitalizado. Pero yo tengo las clases de aquellos años. Reliquias. Él vivía como una especie de una chacra en Carlos Casares. Tuvo, no sé si 9 u 8 hijos. Pero además me acuerdo que cuando terminaron las clases nos fuimos todos a comer a un restaurante que estaba a la vuelta de la facultad. Toda la cátedra, todos los alumnos, todos los profesores, eran 100, un montón. Y me acuerdo que cuando me llamó a tomar a mi examen, vieron que yo tengo el mismo apellido que el que mató a Kennedy, ¿no? Claro. Entonces, claro. Me dice, Oswald, usted mató a Kennedy. Le dije, no, porque mi apellido es con doble S. Ah, y además SS, me dijo. Ese era Egerslam, inolvidable. Lo que ya tuve fueron maestros en la facultad. Porque hay cosas que ahora hay grandes profesores, pero son más técnicos que maestros, ¿no? O sea, saben mucho, pero no son sabios. Egers era un sabio, como lo era Mercado Vera, como eran tantos de aquella época. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos vemos el martes, entonces leemos el texto de Bernán. Igual tienen ustedes en el campus la clase de Bernán del cuatrimestre pasado, pero siempre es mejor, siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Bueno, nos vemos, buen fin de semana. Igualmente, listo, gracias para todos. Igualmente. Chao, chicos. Y a todos. Luego. Chao. Buen fin de semana.